el Ulises negro. Jimmy, trae a esos que están allí. Lo único que sé es que su forma de andar era un poco rara. ¿Seguro que no lo hacía porque no le gusta salir bajo la lluvia? A mí me parece que está bien. Mírele su pata derecha, por favor. Que me ahorque. Me parece que se le está formando un absceso. ¿Es grave? Podría afectar muy seriamente mi trabajo si la gente llega a saber que tú me lo indicaste. La conozco también, porque es lo que más quiero. Bueno, será mejor que nos ocupemos de ella. Déjala aquí y le pondré en la pata unos fomentos. Se curará. ¿Has oído eso, bonita? Te vas a poner bien. Parece que va a tener compañía. ¿Qué le debo? Bueno, si no me descubres delante de este nuevo cliente, que caramba, estamos en paz. Es el caballo de Jimmy. ¡Están todos, Emma! Parece que ya los tenemos a todos. ¡Alguien los cuente! ¡He encontrado el caballo de Jimmy! ¿Qué ha pasado? Un trueno los ha asustado y se han escapado del corral. Sí, creo que ya los tenemos a todos. Vamos a encerrarlos. Falta el potrillo. Será mejor que salgamos otra vez a buscarlo. ¿Este potrillo es suyo? Sí. Oh, tranquilo, tranquilo. Vamos, muchacho, vamos a ver a mamá, ¿eh? Bueno, muchachos, dejemos que la madre lo cuide, ¿eh? Vámonos de aquí. Vámonos. Eso es, vámonos. ¡Ay! Busca un poco de cuerda y ata ese cercado. ¡Ay! Vamos, venga. Bueno, lo agradecemos mucho. Sí, muchas gracias. ¿Podría trabajar aquí un par de días? Bueno, no podemos pagarle, pero podemos darle de comer. Puede quedarse en el cuarto de los arreos. Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Ulises. Bien, creo que ya hemos perdido bastante tiempo por culpa de este vendaval. ¿Por qué no nos vamos a dormir un poco, muchachos? Venga. Muchachos, es hora de acostarse. ¿De dónde sale en una nochecita como esta? ¿Qué hace por aquí un hombre negro? ¿Qué quieres decir? Verás, en Virginia, no acostumbramos a verlos por ahí. Fuera de su sitio. No me refiero a eso. Kid, estás muy lejos de Virginia. Mientras haga mi parte de trabajo, puede quedarse todo el tiempo que quiera. ¿Tu parte? Vamos, Cody, yo la de cualquier día. Vamos, Jimmy, tenemos que arreglar el corral. Vas a tener que arreglarte la mandíbula si vuelves a despertarme de esta forma. Oye, Jimmy, sal y ven a ver esto. Deberíamos conseguir que se quedara por un tiempo.
¿Como lo que hicimos en el cercado? No sería mala idea arreglar las literas. Si hubiese sabido que le ibas a decir a ese tipo que lo arreglara, habría dormido 5 minutos más. Yo no le dije nada. Puede parecer un milagro, muchachos, pero algunas personas se las arreglan para hacer lo que es preciso sin necesidad de darles una patada en el trasero. Recuerda eso, Jimmy. Despierta, aquí. Que vayan todos a casa del doctor Wheeler. ¡Hay fuego en casa de Wheeler! ¡Venga, vámonos! ¡Doc! ¿Dónde está usted? ¡Cathy! 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 ¡Sal de ahí! ¡El humo te ahogará! ¡Cathy! ¡Ese humo es venenoso! ¡Sacad a Kid de allí! ¿Qué ocurre? ¡Su caballo está ahí dentro! ¡Dios mío! ¡Kid! ¡Cathy! ¡Kid! Ahora viene más ayuda, Doc. Ese humo es tóxico. Metí el heno para que no se mojara con la lluvia y el fuego está quemando también los minerales que yo guardaba en el granero. ¡No! ¡Cathy! ¡Tengo que sacarla de aquí! ¡Escuchadla! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedes volver a entrar ahí! ¡Cathy! ¡Billy! ¡Tal vez puedas intentarlo, no! ¡Se va a quemar! ¡Cathy! ¡Se puede ver con tanto humo aquí! ¡Tengo que entrar! ¡Morirás! ¡Déjalo ya! ¡Déjalo! ¿Quieres salvar al caballo? ¡Ven conmigo! Daos un buen remojón. Poned una escalera aquí. Si consigo llegar al tejado y hacer que el humo salga por arriba, entonces tendréis una oportunidad de entrar y tratar de salvar al caballo. ¿Preparados? Muy bien, ahora. Vamos, Kathy, vamos. Tranquila, tranquila, tranquila. Muy bien, vamos. No sé cómo darte las gracias. Un apretón de manos será suficiente. Podría haberlo hecho yo. ¿Qué tiene en la espalda? Son señales de latigazos. Ese hombre es un esclavo. Pertenece a alguien. ¿42? ¡No! ¿43? ¿44? ¿47? ¿48? ¿49? ¿50? ¡Soltadle! ¿Qué ocurre? ¡Bastardo! ¡Miren lo que le han hecho! Mujer,
Se está usted dirigiendo a los representantes del estado de Missouri. Y procure hablar con el debido respeto o retiraré la clemencia que le he demostrado a su marido. ¿Clemencia? ¿Clemencia? Hemos ofrecido refugio a un hombre durante una noche. Y usted manda azotar a mi marido y casi lo mata. Según la ley de fugitivos del Congreso de los Estados Unidos, la pena por dar cobijo a un fugitivo es de 6 meses de cárcel y una multa de $1,000. Eso nos permitiría confiscarle todo su ganado. Yo sé lo que confiscaría. En cambio, mis hombres ahora ayudarán a llevar a su marido a su casa, en la que ya no darán cobijo a fugitivos, supongo. ¡Ah! ¡No lo toquen! ¿Es usted de por aquí? No, exactamente. Parece mestizo. Y contestón también. ¿Ha visto a ese hombre? Estaba aquí hace 3 noches. Soy el coronel Savage, de la milicia de Missouri. ¿De dónde es usted? De cerca de Sweetwater. Estaremos allí dentro de poco. Si por casualidad ve a ese hombre, espero que me lo comunique. Diles que las palas y el bicarbonato corren a cargo del dinero público. Y luego ve a mi despacho. Vale. ¿Doc perderá su propiedad? No, tan solo el dinero. Ya hemos conseguido controlar el fuego. Vamos a cavar una trinchera a todo el red. Si Doc necesita un lugar donde guardar algunos animales, yo tengo sitio en mi cuadra. Gracias, pero solo había un caballo y esos muchachos consiguieron sacar. Nosotros no hicimos nada. Fue Ulises. Amigo. ¿Es este hombre? ¿Qué trae ahí? Estoy hablando con los muchachos. Soy el alguacil Kane. Hable usted conmigo. Soy el coronel Homer Savage de la milicia de Missouri. Traemos un mandato judicial contra este esclavo. ¿Hablabais de este tipo? ¿De qué se le acusa? Asesinato, insurrección. Le cortó el cuello a su amo. Lo vamos a llevar a San Luis para que lo juzguen. Tal vez su mandato sirva de algo en un estado esclavista, pero este es un territorio libre y Sweetwater es un pueblo libre. Señor, me parece que no me ha entendido. Estamos persiguiendo a un esclavo que se ha escapado y usted y todos los habitantes de este pueblo deberán ayudarnos bajo el mandato de la ley federal. Yo soy la ley aquí. Y si hace usted otro movimiento en falso, le demostraré de lo que soy capaz. Alguacil, podríamos estar de regreso aquí en menos de un día. Aunque prefiero regresar pacíficamente, pero nadie se entrometerá entre mi deber y yo. Yo sé cómo gobernar mi pueblo. Sam, no puedes echar a estos tipos del pueblo. Si eso nos traerá problemas, creo que deberíamos discutirlo. Volveremos por usted, no se marche. Para eso precisamente me paga. ¿La gente apoya a Sam? No. Y si yo estuviese en su lugar, no me gustaría nada estar presente en esa reunión que van a tener mañana. No le culpo por tener miedo después de lo que he visto hacer a esos soldados. Están realmente locos. Eso no significa que nuestro amigo no haya rebanado un cuello. O dos. Tal vez sea un asesino. Yo no sé lo que es, pero arriesgó su vida por salvar a Katy. Tal vez necesite establecerse en algún lugar y trate de hacerlo aquí. Una cosa es segura, él pertenece a alguien. Kit, yo sé que en el lugar de donde tú vienes la esclavitud es una forma de vida. Pero a pesar de eso deberías considerar lo siguiente. Nosotros trabajamos muchas horas, pero somos libres. Pertenecer a alguien es lo peor que te puede pasar en esta vida. Pertenecer a alguien. ¿Te lo imaginas? Eso podría arrastrar a un hombre a cometer un asesinato. Así que estar dispuesto a entregarlo tan solo porque hay una ley que dice que él es propiedad de otra persona. Yo no he dicho eso, te exponga. Yo tan solo decía lo que es. Era del señor Tespon. La estoy arreglando para Ulises.
Esas ropas harapientas que llevaba se acabaron de romper en casa de Doc Wheeler. Lo que yo puedo decir es que si la gente del pueblo cree que él causará algún problema, todos vamos a ser responsables. ¿Qué es eso? Nada. Mirad, quien quiera que sea, tan solo se va a quedar con nosotros unos días. Así que vamos a dejar de preocuparnos. Yo no estoy preocupado, porque no le quito los ojos de encima. ¡No te muevas! ¿Qué pasa, Bat? ¡Levántate, Enselmo! Tan solo he venido a buscar esta chaqueta antes de marcharme. ¿Por qué te ibas a marchar sigilosamente en plena noche? ¡No, no, Jimmy! Hay problemas. Mi amo era un borracho y un jugador. Solía apostar a sus esclavos. Oí que iba a vender a mi madre. Le supliqué que no lo hiciera. Pero me golpeó con una vara. Hasta que me desmayé. Cuando recobré el conocimiento, mi madre había llorado tanto que estaba enferma. Supuse que esto era una bendición del cielo porque no se puede vender un esclavo enfermo. Mi amo se enfadó mucho. Así que la mandó llevar a la casa para poder azotarla hasta que saliese de ella la enfermedad. Cuando llegué allí, él todavía la estaba azotando. Y ella ya no se movía. Entonces decidió dirigir el látigo hacia mí. Y yo ya no pude aguantar más. Así que le corté el cuello con un cuchillo. Mi madre estaba muerta en el suelo. Por eso me culpan de asesinato. ¿Por qué escapaste? ¿Por qué no le contaste al alguacil la historia? Los esclavos no pueden prestar declaración. En el estado de Missouri, yo soy el líder de una insurrección. Temen que vaya a ser el próximo Nat Turner. No se detendrán hasta que no me cojan. Por eso tengo que marcharme. Por eso tienes que quedarte. No puedes escapar siempre. Ustedes ya han hecho mucho por mí. No, no hemos hecho nada. Has trabajado por todo lo que te hemos dado. Tal vez mi gente no lleve cicatrices en la espalda, pero también conocen la injusticia. No escapan de ella. En el lugar de donde yo vengo, había esclavos. Nunca tuve ocasión de pensar en ellos seriamente. Pero todo lo que puedo decir es que eres un hombre estupendo. Y yo estoy dispuesto a apoyarte. ¿Arriesgarías tu vida si te enfrentaras con esos soldados de Missouri? Tal vez resultase arriesgado para ellos. No quiero ofender a nadie, pero es casi imposible que podáis con ellos. ¿Y qué te parecería todo el pueblo de Sweetwater? ¿A qué se refiere? Mañana hay una reunión en el pueblo. Quiero que vayas conmigo. Esas gentes son rudas, pero justas. Si les hablamos, con suerte podrían comprender tu situación. Se arriesga a tener un pueblo lleno de enemigos. No puedo permitir que haga eso. Tú no tienes que permitir nada. Ike dice que de todas maneras no somos muy bien vistos en el pueblo. Habla por ti mismo, Ike. ¿Cómo supiste lo que había que hacer con el fuego? Me cedieron para trabajar en un vapor. Se prendió fuego en Nueva Orleans. Estuve atrapado durante casi 12 horas en la cubierta de carga. Supongo que no te dejaron ver mucho, pero creo que Nueva Orleans está muy bien. No pueden evitar que un hombre mire. Hay muchísimos millonarios y casas altas de más de 15 metros.
Las mujeres llevan corsés con ballenas. Pero si tuviese que elegir, me quedaría aquí con vosotros. Sí, de todas formas, no te sentaría muy bien un corsé, la verdad. Cuidado. Los habitantes del pueblo también vendrán por ti. Bueno, ya veremos. Admito apuestas. ¡Ya! Jinetes del Pony Express que conoce Ulises. Se llaman representantes de la ley y le hicieron esto. No sé por qué le ha hecho venir hasta aquí. Porque es nuestro alguacil. Ella no me obligó a ir. Tranquilo, yo quería saber qué tal estaba. Vamos, entrate. Mire. ¿Cuántos hombres son? Había 12. Llevaban colts de cañón largo, rifles de caza y mucha munición. Va a hacer algo, ¿verdad, alguacil? Sé lo que haría si tan solo dependiese de mí. Pero la gente del pueblo ha convocado una reunión. ¿Una reunión? ¿Hoy? Sí, ahora vamos para allá. Yo también voy. Un momento, Ed. ¿No estás en condiciones de cabalgar hasta el pueblo? Claro que no. Tal vez apenas pueda mover mi mandíbula, pero nadie va a impedir que diga lo que me ha pasado. Doce hombres armados pueden hacer todo lo que les venga en gana. ¿Qué les va a decir a los habitantes del pueblo? Toda la verdad que deseen escuchar. ¿Qué te parece? Me alegro de ver que lo has hecho muy bien. No hay nada previsto, pero alguien viene con mucha prisa. ¡Es Lou! Parece que te has cruzado con el diablo. Vas a llegar a Sunset Creek en menos de 2 minutos. Un grupo de la milicia del estado de Missouri se dirige hacia aquí. Preparad ahora mismo 6 caballos de refresco. ¡Vamos! ¡Id a la reunión de Sweetwater! No te vamos a dejar aquí. Solo falta tiempo para avisar a todo el pueblo. Y luego no os separéis de Edma y de Ulises. No quiero empezar la guerra ahora mismo. ¡Vamos, muchachos! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah!
aceptar. Sea quien sea, deberá consentir que registremos su casa y los alrededores según la ley de esclavos fugitivos. Ah, bendito sea Dios, esto parece muy serio. Bueno, pero tendré que pedirles que me enseñen, por favor, algún documento oficial. Vaya, ¿dónde demonios habré puesto mis gafas? ¿Dónde? Aquí están. ¡Hola, muchachos! ¡Ay, cómo me gustaría saber leer! ¡Ay, mi tía Sara trató de enseñarme hace mucho tiempo, pero padecía de reuma y toda su ropa olía a linimento y no podía concentrarme! ¡Ay, qué bonito es esto! ¡No, apártese, viejo idiota! ¡Registra todo esto! Que lo abra. No me ha entendido. Ahí dentro no hay nada que le interese. Apártenlo bien. No se acerquen, muchachos. De lo contrario, les voy a hacer un agujero. ¡Ay! ¿Tiene usted idea de lo que vale la comida de pollo actualmente? ¿Eh? Le haré azotar por obstrucción a la justicia. Hay huellas recientes que se dirigen al pueblo. ¡Vienen a montar! Ulises Jones ha colocado un cuchillo en el cuello de todas las familias del sur. Y le juro que lo encontraré. Deseo que escape de su ira. La pena es que acabamos protegiendo a una basura blanca e ignorante como usted. Si no fuera porque soy representante del estado de Missouri, pagaría por ese comentario. Estoy convencido. Este hombre le han perseguido como a un criminal, cuando todo lo que hizo fue defenderse de toda una vida de malos tratos. Miren sus muñecas, mírenlas. Yo digo que quien quiera que haya hecho esto es quien tendría que ser perseguido. ¿Y ahora vamos a quedarnos aquí quietos viendo cómo se lo llevan para ahorcarlo? Señora, lo que nos acaba de decir no es exactamente una novedad para nosotros. Estas cosas llevan ocurriendo desde hace muchos años. Pero yo personalmente no tengo nada en contra de la esclavitud. Sobre todo cuando eso significaría enfrentarse a todo el estado de Missouri. Eso es. ¿Y la milicia qué es? ¿Pistoleros a sueldo de uniforme? Sean lo que sean, ¿por qué enfrentarnos a ellos? Porque es lo único decente que podemos hacer. Somos decentes en este pueblo, pero este muchacho no es de aquí. Es de otra parte. Esos hombres son como demonios. Aquí está la prueba. ¡Miren! ¡Miren! Y lo único que hice fue darle un trago de agua y un lugar en mi granero. Y si hiciese falta otra vez, lo haría mañana mismo. Y malditos sean todos ellos. Si tienes algo que decir, será mejor que lo digas ahora. Mi abuela nació esclava. Mi madre nació esclava. La esclavitud es la única vida que he conocido. Y cuando mataron a mi madre, hice lo que cualquier hijo habría hecho. Yo no le he pedido a nadie que pelee por mí. Solo les pido que comprendan esto. Si me llevan de nuevo a Missouri, me ahorcarán para que les sirva de lección a todos los demás esclavos. Y antes de eso, preferiría morir. A mí no se me da muy bien hablar, pero mi mujer lo hará por mí. Así que un momento de silencio, por favor. Gracias, Elihu. Bueno, todos los que estamos aquí somos temerosos de Dios. Vinimos de un estado libre para convertir todo esto en un estado libre. Pero incluso en esta iglesia, todos los domingos escuchamos que es mejor mantener
al norte y al sur unidos, que oponerse a la abominable esclavitud. ¿Por qué teméis tanto a esos salvajes de la milicia? Miren, nadie está de acuerdo con lo que le hicieron. Y yo no tengo nada en contra de ese muchacho negro. Está bien. Pero nos vamos a enfrentar a la milicia y no sabemos lo que puede pasar. Y no merece la pena que se arriesgue todo el pueblo por él. ¡Oh, vamos! Se van a humillar ante la milicia de nosotros, todos y cada uno. ¡Un momento! ¡Un momento! Estamos muy orgullosos de que nuestros hogares se encuentren en Sweetwater. Pero si no apoyamos lo que es justo, podríamos incluso ayudar a ese grupo a estropearlo todo, porque no va a valer ni siquiera el polvo sobre el que está construido. Emma, a mí no me gusta la esclavitud, pero tengo una familia. Y tengo que pensar en ellos antes que nada. Vamos a ver. Les voy a decir a todos una cosa. Miren, a mí me importa un bledo lo de este muchacho, blanco o negro, o incluso morado. Este muchacho se ha acabado su propia tumba. Sabemos que mató a alguien para escaparse, pero lo hizo porque quiso. Eso es lo que ha hecho y ese es su problema. Pero ahora se ha convertido en nuestro problema. Tiene toda la razón, claro que sí. Y nosotros no necesitamos que nadie venga de fuera a decirnos lo que tenemos que hacer apuntándonos con un revólver. Yo digo que llamemos al ejército. El ejército tardaría 2 días en llegar. ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Nos enfrentemos? Estabas equivocado. Ya sabía que esta gente no haría nada. Lo único que tratan de hacer es proteger lo que es suyo, Jimmy. Me imagino que es bastante duro para ellos. Entonces nos ocuparemos solos de este asunto. Jimmy, llévate a Billy, Lou y Ike, id a mi oficina y traed algunos de ustedes. Colocaos en algún sitio alto. Buck, tú vigila todo. Y Emma y tú, os vais a llevar a Ulises lejos de la milicia. ¿Lejos de la milicia? ¿Dónde? A casa de Emma, donde ya han estado registrando y donde puede encontrar un caballo de refresco. Yo intentaré llevármelos al otro lado. Son 12, Sam. Bueno, sabré cómo enfrentarme a ellos. Y ahora mismo preparad vuestros revólveres y espero que no tengáis que utilizarlos. Vamos. No podemos obligar a estas personas a hacer lo que les pedimos. Tendrás que conformarte solo con un tanito. Me he arriesgado durante toda mi vida. Virginiano, ¿quieres arriesgarte conmigo? Para ser un esclavo hablas muy bien. Son tan solo 10. Los otros deben estar vigilando la carretera. Espero que podamos arreglarlo. De lo contrario, esto no será un tiroteo, será una masacre. Y este pueblo nunca volverá a ser el mismo. Sam no conseguirá convencer a esos tipos. Ese mandato fue expedido por el Tribunal Superior de Justicia de Missouri para detener al esclavo conocido como Ulises Jones, acusado de asesinato, y estoy autorizado a utilizar cualquier sistema para conseguirlo. Kid, si nos descubren, lárgate y deja que yo me las arregle. Ya te he dicho que hablas demasiado. Lo digo en serio. Tal vez traiga un mandato, pero yo soy el responsable de este pueblo. Entonces le sugiero que lo ponga bajo mi custodia. Está en casa de Doc, al sur del pueblo. Indíqueme el camino. Voy a echarle una mano. No, está ganando tiempo. Lo entorpeceríamos todo. ¡Ah! ¡Ah!
¡Vamos! Aquí es donde lo escondimos. Mentiroso. Desplegaos por el otro lado del pueblo. Ese negro todavía está aquí. Sí, señor. A la orden. Aquí tenemos compañía. No te detengas a menos que nos obliguen. No tienen ningún derecho a registrarnos. ¡Un momento! Mis caballos están esperando que le lleve Eleno. Si quiere hablar, cabalgue con nosotros. ¿Preparado? ¡He dicho que paren! ¡Quite sus manos de las mulas! Jim, mira. ¡Aquí está! ¡Corre, Ulises! ¡Corre! ¡Yo le cogeré! ¡No escapará! ¡Las cadenas! ¡No me azote! ¡No se atreva a azotarme! Les demostraré lo que significa la ley para los tipos como este. ¡Si me azota, pongo a Dios por testigo que le mataré! ¡No tiene usted derecho! ¡No permitáis que lo haga! ¡Suéltelo! Estos dos a cambio de ese esclavo. ¿Estáis seguros de que lo merece? No hay necesidad de que muera nadie más. ¡Tirad vuestras armas! No se acerque. Tiren las armas. Si algo les pasa a esas dos personas, no creo que ninguno de ustedes salga vivo del pueblo. Y no crean que ese loco de su coronel se lo merece. Tiren las armas. Y ahora largo de aquí y sigan cabalgando hasta que se les acabe la carretera. No le hagan caso. Nos tienen cogidos. Sujeten a ese esclavo para que sea azotado. ¡No es una orden! ¡Maldita! ¡Se ha dicho que es una orden! Piensen en sus esposas e hijos que están en Missouri. ¡Manténganse en su sitio! No van a permitir que ese asesino se salga con la suya, ¿verdad? ¿Qué son ustedes? ¿Unos cobardes? ¡No desobedezcan mis órdenes! ¡Cobardes! ¡Manténganse en su sitio! Haré que los juzgue un tribunal militar. ¿Nadie quiere darle lo que se merece a este demonio? ¡No! ¡Atácanle! Thank you.
Es comida y ropa. Para que comprendas que no queremos librarnos de ti. No hace falta que te marches. Aquí estarás a salvo. Por ahora. La recompensa por mi captura ha subido. Y habrá mucha gente en busca de ese dinero. No serán tan duros como estos últimos. Aquí hace mejor tiempo que en Canadá. Sí, es verdad. Pero allí hay algo que se llama ferrocarril subterráneo. Han contratado a mucha gente como yo y les han ayudado a empezar una nueva vida. Quiero tener mi oportunidad. Es una pena dejar un lugar como este. Soy la tercera generación nacida en Norteamérica. Pero no somos libres en nuestro propio país. No será siempre así. Sí, eso es lo que me digo a mí mismo. Pero nos va a costar muchos esfuerzos conseguirlo. Yo tan solo espero que algún día tú y yo nos podamos dar la mano sin pensar de dónde es cada uno. Yo también lo deseo. Bueno, será mejor que empecemos ahora. Gracias. Bien, muchachos. Creo que podríamos volver al trabajo, ¿eh?